Good night. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Gracias a Dios. Ya listas otra vez, ¿verdad? Ya, amigo. Ya listas. Qué bueno. Hasta la bebé está aprendiendo. ¿O bebé, que es niño o niña? Niño. Ah, qué bueno. Solo le logro ver un pedacito de la cabecita. Hola, no lo buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí ya listas otra vez. Ya. Está bien. Ya listas para recibir la clase. Ajá. Está bien. Ya, descansaron listas. El viernes. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Les saludo desde Pasaquina, Departamento de la Unión. Qué bueno. Qué bien.
Good evening, students. Okay. Good night. Yes. How are you today? ¿Cómo están? Excellent. That's good. That's good. Okay. Vamos a iniciar la clase. Creo que ustedes estaban con la compañera que tenía antes el módulo, ¿verdad? Que les dio clase de lunes a jueves. La clase del viernes se suspendió por motivos de fuerza mayor y yo voy a retomar lo que falta de las clases para este módulo. Así que por eso ven un teacher nuevo hoy, ¿verdad? Buenas noches. Ok, buenas noches. Así que prácticamente vamos a hacer una pequeña introducción porque prácticamente para mí es la primera clase con ustedes, ¿verdad? Que ustedes ya traen un pequeño background de que recibieron sus primeras 4 clases. Pero es indispensable pues que nos vayamos conociendo para agarrar el ambiente de las clases, ¿verdad? Que ustedes conozcan quién es el teacher y yo también por lo menos escucharles para poder lo que es ya ir tomando la confianza de la clase, ¿right? Ok, voy a iniciar. My name is Jonathan Rios. I'm a BU teacher. I'm an English teacher, right? And I'm gonna be with you with this model for these 16 classes that we're missing. Okay, vamos a estar por estas 16 clases que nos faltan. I have been working with Inglés Corporativo since last year. Desde el año pasado hemos estado trabajando con Inglés Corporativo. Y pues, it's a pleasure to be with you. Un placer estar con ustedes y espero pues que podamos aprender, ¿verdad? Lo mejor que se pueda por parte de ustedes y también pues que podamos facilitar ese proceso de enseñanza, aprendizaje entre nosotros, ¿verdad? Muy bien, acá tengo sus nombres, pero me gustaría escuchar, ¿verdad? ¿Cuáles son sus expectativas para este módulo? Yo voy a ir mencionando los nombres y pues 39. Se presentan, ¿verdad? Y pues me dan su expectativa para este módulo, ¿qué es lo que ustedes desean, ¿verdad? Aparte de, obviamente, aprender inglés, pero ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es la parte en la que usted quisiera tener esa ganancia, ¿verdad? Si quiere ser en la parte del vocabulario, si quiere ser, pues quiere mejorar su listening skill, si quiere mejorar su speaking skill, ¿verdad? Eso usted me lo va a decir a base de su expectativa, ¿verdad? Ok, yes. Very nice. Me conté un tequila imperio que tengo ya la botella vacía. Ok, very nice. Vamos a escuchar a Carla Yasmín Rivera Flores. Hola, buenas noches. Okay. Mi nombre es Carla. Pues mis expectativas son pues poder aprender a hablar bien el inglés. Ok, very nice. Good. Excellent, Carla. Welcome. Ok, vamos a escuchar a Mirna Elizabeth. Muy buenas noches, como ya tienen ahí, ¿verdad? Mi nombre es Mirna Elizabeth y la verdad es que yo quiero aprender el inglés, a escribirlo, a pronunciarlo y todo, porque en mi trabajo la verdad lo necesito muchísimo. Me cuesta, he estado tratando de estudiar bastante, de ver videos y todo, porque sí lo necesito y aunque me cuesta bastante, le confieso. Okay. Ese es mi deseo. Aprender no solo a escribirlo, sino también a pronunciarlo, porque lo necesito, soy maestra, y entonces lo necesito en mi trabajo. Así que ahí vamos con todo. Ok, that's good. Very nice. Ok, Janet López está diciendo que no escucha. Vamos a escribirle acá. Si puede ingresar nuevamente. Ok, vamos a escuchar a Ana María Reyes. Buenas noches, mi nombre es Ana María y mis expectativas para estas clases es poner de mi parte, aprender mucho a través de sus conocimientos y pues la verdad me cuesta bastante, pero haré todo lo posible y pondré de mi parte para poder aprender. Okay, very nice, good, excellent, welcome, Ana. Vamos a escuchar a Elías Hernández. My name is Elías. I'm from Pasaquina, La Unión.
Mi expectativa es pronunciarlo bien y en un futuro poder trabajar en un call center. Perfect, very good. Ok, welcome, Elias. Vamos a escuchar a Xiomara Vanessa. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Xiomara Vanessa, pero me gusta más que me digan Vanessa. Y la expectativa para este módulo es ampliar mi vocabulario y generar más fluidez a la hora de pronunciar el inglés. Okay, very good. That's perfect. Okay, welcome, Vanessa. Let's listen to Henry Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi expectativa, pues, me gustaría lograr poder entablar una conversación en inglés. O sea, poder entenderlo y poder comunicarme a través de este idioma. Ese es mi objetivo final. Ok, very nice. Good. Excellent. Welcome, Henry. Let's listen to Bitty and Noemi. Buenas noches a todos. Yo soy Vitia. Pues una de mis expectativas es quitarme la timidez o el temor para poder hablarlo y pasar de lo básico, ¿verdad? Y otra expectativa es poder encontrar un trabajo más acorde, por eso es que inicié a estudiar. Ok, very nice. Excellent, Vitia. Welcome. Ok, vamos a escuchar ahora a Eliazar Oswaldo. Buenas noches. Mi nombre es Eliazar y mi expectativa para este curso es aprender a hablarlo, pronunciarlo, ya que en mi trabajo, digamos, me comunico bastante con personas extranjeras, entonces se me es más fácil aprenderlo. Y ya que se vio esta oportunidad, he querido aprovecharla y gracias a ustedes por impartirlo. Deseo aprender mucho más. Ok, very nice, good, excellent. Ok, vamos a escuchar a Aníbal Portillo. Hello, good night, every people. Ok, good evening. My name is Aníbal Portillo. I am from San Luis Talpa, Departamento de La Paz, Department de La Paz. Okay. Mi expectativa es saber escuchar bien la pronunciación del idioma, debido a que en el trabajo que yo ejerzo, pues hay mucha visita de personas extranjeras y lo más importante es saber escucharlo bien para entenderlo, porque de escribirlo casi no practicamos eso, sino que más que todo la interactuación entre el cliente y nosotros es en el hablado, en la pronunciación. Entonces mi expectativa es aprender a cómo se pronuncian las palabras, a cómo se escuchan las palabras, para que así pues poder entablar ya una conversación bien con ellos y dar nuestro servicio, ¿verdad? Referente a ello. Así es que realmente un gran programa, un gran proyecto este, y vamos a poner de nuestra parte para poder aprenderlo. Agradezco también a la compañerita, a la profesora, a la teacher que se retiró, pues realmente estaba haciendo muy bien su trabajo y todo, ¿verdad? Sé que también la que hoy nos va a enseñar, que es usted, Mr. Jonathan, ¿verdad? Yes. Es prácticamente también un profesional, entonces creo que vamos a seguir siempre en la línea, así que aquí estamos para poner atención y aprender. Ok, very good. Excellent, Aníbal. Ok, let's listen to Liliana Polio. Buenas noches, mi nombre es Polio y pues sí estamos aprovechando esta oportunidad de INSAFOR y tenemos un buen equipo gracias a ustedes, nuestro teacher, nuevo teacher y mi compañero. Y sí, mi expectativa es para, primeramente Dios, si permite viajar algún día afuera del país, pues tiene ese nuevo idioma en la persona para aprender. Gracias. Ok, very good. Thank you very much. Ok, Edwin Pérez. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches a todos. ¿Verdad? Mis expectativas son, ¿verdad? Pronunciar bien qué es el inglés.
¿verdad? Tenerlo como una segunda opción, como un segundo idioma, ¿verdad? Posiblemente pueden surgir otras oportunidades a futuro, ¿verdad? Entonces es el interés, ¿verdad? De aprender que es el inglés 100%. Gracias, Tichi. Very nice. Excellent. Kevin Alexander Lobato. Buenas noches. Mi nombre es Kevin Lobato. Un gusto saludar a todos nuevamente, compañeros. Igual, teacher. Primeramente, una de mis expectativas es aprender más el idioma, porque yo he tenido un problema, la dificultad más que todo ha sido en el speaking, y por ese detalle he perdido oportunidades de salir a capacitaciones fuera del país por mi área de trabajo. Igualmente tenemos visitas de varias personas del extranjero y yo soy encargado de cierta área de equipo médico, y a veces me ha dificultado poder entablar una conversación plena con ellos, ¿verdad? Entonces mi expectativa es mejorar más que todo el speaking. Gracias. Okay, very nice, excellent. Okay, José Magdaleno Herrera. Buenas noches, teacher. Buenas noches a todos. Mis expectativas son, pues, poder distinguir y pronunciar bien lo que es este idioma inglés en cualquier área, y así tratar o poder dominar una conversación bastante placentera entre personas, ¿verdad? Tanto presentaciones como al igual informaciones, como se lo denombran algunos, ¿verdad? Enunciados ahí. Y igual también tener en cuenta, pues, lo que es la gramática y poder manejar, qué sé yo, que si la suerte acompañándolo, ya teniendo, pues, digamos, ya lo que es el lenguaje ya en dominio, poder trascender, pues, a un puesto ya, digamos, laboral un poco de más dignidad, digamos, porque algunas veces no todos poseemos esas clases de funciones, ¿verdad? Muy bien, excelente. Very nice. Ok, vamos a escuchar a Carolina Alvarado. Buenas noches a todos. Mis expectativas en este curso es poder entender, poder aprender, poder hablar un poco de lo que es el idioma, ¿verdad? Esto como algo personal. Y pues para implementarlo, ¿verdad? Ya sea a futuro o ya sea, pues, no tan a futuro, ¿verdad? Sino que durante el trabajo también. Y igual, ¿verdad? A veces se presentan otras oportunidades y uno tiene que estar preparado. Gracias. Ok, very nice, excellent. Ricardo José Avelar. Hola, Jonathan, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi objetivo principal es poder hablar e interpretar bien el idioma, ya que, bueno, el inglés es muy indispensable en este tiempo. Si tú no sabes inglés, pues te quitan muchas oportunidades. Bueno, a mí me ha tocado vivir eso en mi trabajo, que perdí una buena oportunidad por no saber inglés, ¿verdad? Entonces, yo espero poder aplicarme y poder poner todo de mi parte para poder comprender todo lo que se requiere con el idioma inglés. Okay, very nice. Welcome. Okay, vamos a escuchar a Rafael Alberto Teox. Buenas noches, pues mis expectativas son poder entender, hablarlo e interpretarlo de la mejor manera, y con el curso lo que espero es aprender todo, y de igual manera, si algo no lo sé, preguntarlo, investigarlo, y de igual manera, ayudar a alguien que no lo pueda entender y, bueno, ayudarnos entre todos. Yes. Okay, very nice. Good. Excellent. Graciela Cruz. Buenas noches. Bueno, mi mayor anhelo es, pues, aprenderlo, poderlo escribir bien. Eso está dentro de lo que cabe, ¿verdad? Que esa es una meta que yo tengo. Okay, buenas noches. Very nice, good, excellent. Okay, Gustavo Guerrero. Buenas noches,
Profesor, buenas noches a todos. Bueno, mi expectativas es aprender el inglés, también interpretarlo y para un buen futuro también, pues. Okay. Y esperando también que usted nos guíe, pues, a través de sus conocimientos, pues. Okay, very nice. Excellent, Gustavo. Very nice. Okay, vamos a escuchar a Miguel Blanco. Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel. Estoy aquí pues para aprender inglés. Y mi expectativa es aprender lo más que se pueda de inglés, ¿verdad? Entenderlo, poder escribir y hablarlo, ya que, como han dicho los demás compañeros, hoy es necesario adquirir más competencias en el ámbito laboral, y a través de aprender un nuevo idioma se hace uno más competitivo. Eso le abre puertas y aparte que eso es como un logro más para uno mismo, una autorrealización. Así que espero poner lo mejor de mí para aprender más que se pueda en este curso. Buenas noches. Ok, very nice, good, excellent. Josué Espaderos. Buenas noches. Gracias. Es un gusto, teacher, saludarlo. Ok, thank you. Ok, very nice. Le haré escuchar un poco, José, pero creo que quizás su micrófono está un poquito retirado. Me imagino que tiene los audífonos, ¿verdad? Ok, creo que no se me queda nadie de los que están en la clase. Sí, a todos, ya, ¿verdad? Ok, very nice, good. Me parece bien la expectativa de todos, ¿verdad? Y lo digo, siempre me gusta hacer esto cada primera clase que yo realizo, porque es acá donde ustedes, pues, logro notar que tienen el compromiso de aprender, ¿verdad? Porque a veces hay muchos alumnos que se inscriben a los cursos y se conectan, ¿verdad? Y no participan, entonces solo el hecho de estar conectado no quiere decir que vamos a lograr nosotros un aprendizaje, ¿verdad? Sino que tenemos que estar dinámicos durante la clase. Y todos tienen el propósito y la intención de mejorar en cuanto a speaking, ¿verdad? La parte de hablar, ¿verdad? Comprender y hablar. Ok, y para eso entonces necesitamos nosotros hablar, ¿verdad? O sea que si el teacher dice hay que repetir, repetimos. Si el teacher dice vamos a practicar esto, hay que practicarlo, porque lo que tenemos que hacer es romper el hielo, ¿right? Ok, una parte muy importante. Recordemos que vamos a aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Un idioma que no es nuestro. Entonces no le llevemos nuestra cultura a este idioma, ¿right? Ok, porque muchas veces nos pasa que queremos traducir todo tal y, porque como español yo digo esto lo tengo que decir así en inglés. No, ok, tenemos que ir soltando. Eso nos cuesta, ¿verdad? Ok, y luego tratemos de no utilizar mucho el translator. Yo sé que hoy con la tecnología es muy fácil, ¿verdad? Si quiero buscar una palabra, la busco rápido. Ok, very nice. O también puedo, si quiero anotar una frase, ¿cómo puedo decir, por ejemplo, quiero ir a jugar, ¿verdad? Ok, yo pongo en español, quiero ir a jugar, y me tira el Google Translator, ¿verdad? Ok, sí es fácil, pero su sistema se va a acostumbrar a que Google le va a buscar esa palabra, le va a buscar esa frase, y le va a servir para que usted la busque. Pero en una conversación no va a haber chance de buscar, ¿verdad? Ok, decir, voy a buscar, permítame, ya le voy a contestar. No, right. Tiene que usted acostumbrar a su sistema a eso. Y eso es lo que vamos a trabajar durante las clases. Vamos a llevar parte speaking, parte práctica entre ustedes, ¿verdad? Y questions que yo les voy a estar haciendo durante la clase. Ok, very nice, good. Antes de que ya entremos en materia, voy a pasar asistencia. Así que, as soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? A nomás que escuchen su nombre, me dicen present, ¿ok? Adela Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Ok, very nice. Aida Janet López Cardona. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Ok, very nice. Vitia Noemí Ruiz Borja.
present. Okay, Edwin Alberto Pérez Lue. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Present. Okay. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present. Okay. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Presente, teacher. Okay, very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. Present. Okay, very nice. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Okay, very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. I'm present. Very nice. José Miguel Blancos González. Presente. Okay, very nice. José Daniel Espaderos López. Presente. Okay. Kevin Alexander Lobato González. Presente. Okay, very nice. Lilian Laura Teresa Polio Arce. Present, teacher. Okay, very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present. Okay. Ricardo José Avelar Olivo. Present, teacher. Okay, very nice. Víctor Jonathan Sánchez Mozón. Víctor Jonathan Sánchez Mozón. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Okay. Rafael Alberto Teos González. Present. Okay. Carla Yasmín Rivera Flores. Okay. Very nice, kid. Okay, students. Vamos a iniciar la clase. Hola, usted. teacher. Yes. Yo no oí mi nombre, no sé si se me escapó. Aníbal, José Aníbal Portillo. José Aníbal Portillo, sí. Lo mencioné, quizás no lo escuchó. Ok, aquí ahorita. Presente, presente. Ok, very good. Excellent. Teacher. Yes. Yo voy a tener la cámara apagada porque todavía estoy en mis labores de trabajo. Ok, ok, very nice. Pero you gonna be active? ¿Va a estar activo? Sí, sí. Siempre voy a estar escuchando la clase, teacher. Okay, very nice. Okay, very nice. Good. Thank you. Okay. Okay, students. Ustedes recibieron la primera clase, ¿verdad? Las primeras cuatro clases. Entonces, antes de que entremos en materia, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De qué es lo que ustedes han visto durante estas cuatro clases. Pero antes de todo, okay, vamos a iniciar como si queremos practicar el inglés desde lleno, ¿verdad? Cuando iniciemos clase ya no vamos a decir buenas noches, okay. Queda prohibido el buenas noches. Será el good evening, ¿ok? Cuando estamos hablando de un saludo en English, lo que nosotros tenemos que utilizar para el momento de ingresar, ¿verdad? Va a ser el... ¿Logran ver la pantalla? Sí. Okay. Yes. Okay, es el good evening. Este good evening es un buenas noches de saludo, ¿verdad? Porque vamos entrando a clase. El good night es una despedida. Okay, good night es cuando ya nos vamos a dormir, cuando vamos a terminar la clase, ¿ok? Entonces, si ustedes entran a clase, van a decir hello, good evening, para saludar a todos. Y para despedirnos es el good night, ¿verdad? Ok, very nice. Y también queda prohibido que nosotros digamos presente, ¿verdad? En español, right? Tiene que ser present, ¿ok? Vamos a hablar present, ¿ok? Is it clear? Yeah. Yes. Okay. Yes. That's good. That's good. Very nice. Okay. Perfect. Okay, students. What do you remember about the last classes? ¿Qué recordamos sobre las últimas clases? Verbo ¿Qué? To be. Verbo to be. The alphabet. The alphabet. Okay. What else? Pronombres. Y las profesiones. Okay. Professions. Very nice. Professions. Pronombres. Okay, very nice. Pronombres. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Okay, very good. Okay. And también. Affirmative. Affirmative. Negative question. Negative questions. Okay, very nice. Good. Vamos a empezar, ¿verdad? Cuando hablamos de pronoun, estamos hablando de subject pronoun, ¿verdad? Subject pronoun. This one, right? Okay, cuando hablamos de subject pronouns, ¿qué son los subject pronouns o cuáles son? Pronombres a sujeto. Ajá, ajá. Pero, okay, pero which one are? ¿Cuáles son los que van en esa parte? And is are.
I, you, I, you, he, she, is, we, they. It's, perdón. Okay. We, they. Okay, very nice. Good. Are. Okay. Voy a ponerle acá una seña a esto, a you. Ya después les vamos a explicar. Vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Para ver si vamos en sintonía. Ok, estos son los subject pronouns, ¿verdad? Ok, también en vez de decir subject pronouns, yo también solo puedo decir subject. Y es comprensible, ¿verdad? Los subject. Ok, para formar una oración necesitamos tres cosas. Tres cosas. Una, la primera de ellas es el sujeto. En español yo siempre hablo, por ejemplo, o nosotros siempre hablamos y digo, estoy en la casa, soy profesional, soy amigo de fulano, estoy en el río, etcétera, ¿verdad? No decimos yo estoy en el río, yo soy eso, right? No, ¿verdad? En español no utilizamos, lo omitimos, right? El subject, el sujeto lo omitimos. En el inglés no podemos hacer eso, ¿ok? En el inglés siempre va a tener que ir un sujeto en toda oración. Si usted tiene una oración y no tiene sujeto, esa oración en el English is not good, ¿ok? Esa oración no está bien. Very nice. Es la primera parte. Muy bien. Luego vimos lo que era el verbo to be. Escuché por ahí, ¿verdad? Right? Yes. Ok. El verb to be. Muchos hacen memes del verb to be, ¿verdad? Dicen el teacher que no enseña el verbo to be no es teacher de inglés, ¿verdad? Ok. Pero a medida vayamos con el tiempo, nos vamos a dar cuenta cuán fundamental es el verb to be en el English. Hay dos formas ahorita en las que vamos a trabajar. La primera es el verbo to be en su significado. ¿Qué significa el verbo to be? ¿O para qué me sirve? Ser. Cero estar. Ok. Yo tengo que recordar que siempre que quiera hablar de ser o siempre que quiera hablar de estar, tengo que utilizar el verbo to be. Este es el significado, ¿verdad? Ok. Pero cuando hablamos de derivación del verbo to be, ¿cuáles son las derivaciones del verbo to be? El am, is, are. Am. Ok, very nice. Tenemos el am. Is. Are. Are, ¿verdad? Ok. Are, ok, very nice. Esto, ¿verdad? Esta es la derivación del verbo to be. Entonces yo tengo que, cuando me pregunten por la derivación del verbo to be, am is are. Por el significado, ser o estar, ¿verdad? Ok, good. Cada uno de los verbos to be tiene su respectivo sujeto. O sea que yo puedo utilizar un verbo to be con cada sujeto. Por ejemplo, con el I sería am, ¿verdad? Muy bien. Con el you sería are. Very nice. Con el he sería is. Con el she sería is. Con el it sería is. Okay. Con el we sería are, ¿verdad? Y con el they sería are. Ok, very nice, good. Acá tengo dos partes para generar una oración. Ya tengo el sujeto y ya tengo el verbo to be. ¿Verdad? Ok, entonces ya voy formando una oración. Acá tengo cada uno de los sujetos del subject con su respectivo verbo to be. Acá la oración dice yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Él es. Él está. Ella es. Ella está. Eso es. Eso está. Nosotros somos. Nosotros estamos. Ellos son. Ellos están. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el verbo to be me sirve para eso. ¿Qué es lo que me va a dar a mí la pauta si estoy hablando de ser o si estoy hablando de estar? El complemento. ¿Qué? El complemento. ¿Verdad? Esa es la última parte que necesitamos en la oración, ¿verdad? Ok, entonces dijimos que necesitamos tres partes para una oración, ¿verdad? La primera es que necesitamos un sujeto. Un sujeto. Ok, then we need verb to be. Y then complement. Complement.
Okay, esta es la fórmula, right? This is the formula. Esta es la fórmula que necesitamos para una oración afirmativa, ¿verdad? Affirmative statement. Okay, affirmative. Esta es para una oración afirmativa. No puedo salirme de esta fórmula. No le puedo, por ejemplo, decir voy a hacer esta oración sin el sujeto, o voy a hacer esta oración sin el verbo to be, o voy a hacer esta oración sin complemento. No, ¿verdad? Tiene que ir con esto. La oración afirmativa es esta fórmula. Ahora, ¿qué me va a indicar a mí qué verbo to be voy a utilizar? El subject, ¿verdad? Ok. Y luego viene la parte del complement. Vamos a ver, ustedes me mencionaron que habían escuchado sobre profesiones, habían hablado sobre algunas cosas, ¿verdad? Lo que habían visto en las clases anteriores. Mencionemos algunas, por ejemplo. I am. I am. Students. Ok. I am student. Students. Okay. I am. Voy a quitar la mayúscula. Okay. I am student. Acá tenemos una oración. Tengo el sujeto, tengo el verbo to be, tengo el complemento. Pero aquí tengo que utilizar los articles. I am a student. Cuando estoy hablando de una sola cosa, una sola persona, tengo que utilizar el a, ¿verdad? I am a student. Soy un estudiante, right? I need the a. Necesitamos esta A ahí siempre. Repeat, I am a student. I am a student. Ok, very nice. I am a student. Ok, esta palabra tenemos una S, ¿verdad? No vayamos a pronunciar student. Sino, como que hacemos el sonido de el que le sale el aire a la llanta. Student. Ajá, student. No es a student, sino como con una I. Student. I am a student. Ok. Very nice. Tenemos el uso de la A y del AN. Esto lo vieron también en las clases anteriores, ¿verdad? Yes. Ok. Estos ambos significan lo mismo. Uno o una, ¿verdad? Significa que vamos a hablar cuando, lo vamos a utilizar cuando hablemos de una cosa, ¿verdad? Singular. Okay. ¿Cuál es la única diferencia? Que utilizamos el A en qué momento. Antes de una consonante. A cuando empieza una consonante. Y A cuando empieza una vocal. Good, excellent. Ok, estamos claritos ahí. Vamos bien, excellent. Ok. La una A. Pregunta. Sí. Una pregunta, y en ese AN, que AM, ¿se puede pronunciar ON o solo AM? AN. No, that's it. Ok, very nice. Solo AN. A esto iba. Esta A tiene dos formas de pronunciación. La A la pueden pronunciar como A, o también la pueden pronunciar A. Entonces yo acá puedo decir, I am a student, o puedo decir, I am a student. Ok, vamos a ver, repitamos una forma. I am a student. I am a student. Ok. Student. I am a student. Ok, very nice. Excellent. I am a student. Ok, ahora vamos a pronunciarla como A. I am a student. I am a student. I am a student. Ok, very nice. O sea, lo pueden pronunciar de esas dos formas. Very good. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Good. Yes. Ok. Me dijeron que tenían otra. ¿Vieron los plurales también ya, las oraciones con plurales? No. ¿Pluro? No. Ok, no. Entonces. Ok, quiere decir que solo trabajamos con los sujetos I, you, he, she, and it. Yes. Ah, ok, very good. That's simple present. Simple present. Simple present. ¿Ya empezaron simple present? No. No. Mm-mm. Ok. Ok, very nice. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿verdad? Como son sujetos que son singulares, por eso utilizamos el a o el an, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿por qué le puse un asterisco al you? El you tiene dos formas de uso. You. Puede ser tú, vos o usted, como usted lo quiera manejar, ¿verdad? En español tenemos esas tres formas.
le decimos a alguien vos, o le decimos tú, o le decimos usted, ¿verdad? Ok. En inglés es simplemente you. Ahí no importa si yo lo trato con español como tú, como vos, como usted, no importa. En inglés es simplemente you. Cuando me dirijo a una sola persona, por ejemplo, digamos que yo le digo a Vanessa, you are a student. Le estoy diciendo a Vanessa, usted es estudiante. Un estudiante. O le estoy diciendo, vos sos una estudiante. O le estoy diciendo, tú eres una estudiante, dependiendo cómo yo la trate a ella, ¿verdad? Ok, good. Pero también el you tiene otro uso. Si yo me estoy dirigiendo a todos ustedes, el you también tiene un uso plural. Yours. You are students. Y aquí es donde viene el plural. Ya no utilizo a ni an, porque ya no me estoy dirigiendo a Vanessa, sino que a todos ustedes. Mm-hmm. Y acá, si ustedes se fijan, student lleva una S. Mm-hmm. ¿Verdad? Mm-hmm. Y acá les estoy diciendo, ustedes son estudiantes. You okay. are a student. No, aquí ya no lleva a, sino you are a student. Students. Student. Mm-hmm. Vamos a ver. You are a student. Yes, repeat, you are students. You are a student. You are students. 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 Okay, very nice, good. Si yo digo you are a student, estoy diciendo ustedes son un estudiantes. No habría lógica, no hay sense, ¿verdad? Okay, tenemos que ser cuidadosos en eso. Good. Y luego vienen los puntos claves. Una pregunta. Sí. Y cuando se es una pregunta en plural a un grupo, por decir así, digamos que estamos en esta reunión y igual hubiese llegado usted como el teacher que lo está ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Y que hubiera sido presencial y hubiéramos estado todos reunidos, su pregunta en inglés podría haber sido, ¿Are you a student? Yes. That's si yo hago la pregunta y le digo, Are you students? Imaginémonos que yo estoy en una aula, ¿verdad? Se supone que yo no tengo estudiantes, pero de repente llegan todos ustedes al aula y que se sientan y que no sé qué, y yo me les quedo y les digo, I'm sorry, are you students? Disculpen, ¿son estudiantes? Yes. Me estoy dirigiendo a todos ustedes, ¿verdad? Ok, ahora aquí viene la pauta. ¿Verdad? Que eso es lo que quería explicar en el uso. Cuando respondemos a esta pregunta, ¿ya vieron las preguntas y respuestas? ¿Ya vieron todo eso, verdad? Yes. No todo. Pero con los singulares, sí. Sí, en uno, sí. Sí. Yes. Okay, very nice. Vamos a ver este ejemplo. Cuando me hacen esta pregunta, Are you students? ¿Cómo sería la forma correcta de contestar? I am. Yeah, we are. Yes, we are. Okay, sería I am or we are. We are. Porque se dirige a todos. We are. Okay, sería we yes. are. Cuando yes, uno responde a los demás. Yes, we are students. Yes, we are students. ¿Por qué? Porque yo les estoy dirigiendo la pregunta en grupo, ¿verdad? Uh-huh. Yes, we are students. Diferente es si yo le digo, por ejemplo, a Carolina, Are you a student? Miren, are you a student? I am a student. Ah, ok, ahí sí, ¿verdad? Ella me dice, yes, I am a student. Pero yo me estoy dirigiendo a Carolina directamente. Pero si yo les digo a todos ustedes, are you students? Ya estoy preguntando de manera general, ¿sí? Y cuando, porque yo he visto que ese we are a veces lleva como H. ¿Qué significa cuando lleva H? No, lo que usted ha visto es este. Where, ¿dónde? Okay. Ese no es sujeto, ese se llama WH question, que lo vamos a ver más adelante. Falta buen rato. Ajá, ok. Ese WH question son cuando me sirve a mí para hacer preguntas puntuales, ¿verdad? Porque ahorita solo estamos viendo las preguntas de sí y no. Ya luego le voy a adelantar cómo vamos a trabajar con las preguntas de WH, que eso ya van a preguntar a usted dónde, cuándo, a qué horas, con quién, ¿verdad? ¿Cómo y para qué? Right? This will become strong. Okay, very nice, good. Okay, no sé si está acá, entonces vamos comprendiendo. Yes.
Okay. Clear yes. Like water. Clarito como el agua. O como el chocolate. Yes. Como yes. El like horchata, like horchata, ¿verdad? Como la horchata y el tamarindo. Okay, very nice. Pero el ralito. Okay, very nice. Good. Entonces, ¿qué significa en este de los plurales? De los plurales, la única diferencia es que nosotros ya no utilizamos el a y el an. No, esto ya no lo utilizamos porque como ya son uno y una, no puedo hablar en plurales de uno y una, sino que tengo que utilizar en el complemento a hacerlo plural. Por ejemplo, miren, acá dice, I am a student. Yo soy un estudiante. Student va sin la S y llevamos la A. Luego, cuando yo la convierto en plural, lo que hago es que elimino la A y por ende tengo que cambiar de sujeto porque este sujeto solo me sirve en singular y utilizo este, que este me sirve para singular y para plural, ¿verdad? Entonces, en este caso lo convierto en plural y quito la A, pero le pongo la S en el complemento. Students. 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 Y es acá donde empieza la pronunciación a tener su validez. No es lo mismo decir student que students. Students. Se nota la diferencia, ¿verdad? Yes, yes. Ok, sí. Vamos a ver. Yes. Vamos con la primera. Van a repetir después de mí. Student. 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 Students. Student. 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 Okay. I am student. Vamos con la siguiente. Student. 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 Okay. You are student. Entonces, en el inglés es muy fundamental que yo logre enfatizar el sonido de la T. Este sonido. Vamos, hagámoslo. No, solamente este sonido. Ok. Y luego también es fundamental el sonido de la S. Ok, porque es así como yo voy a diferenciar si estoy hablando en plural o singular, ¿verdad? Entonces yo tengo que generar y transmitir mi, ¿verdad?, mensaje de una manera clara. Ok, very good, excellent. Luego, ¿qué más vimos en las clases anteriores? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, 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 para mí no. Ok, vamos haciendo un resumen, ¿verdad? Por eso voy así. Luego vamos a pasar a la parte donde vamos a trabajar y lo que yo vea que vamos a, necesitamos refuerzo, lo vamos a ir haciendo. Ok. Luego dijimos que, aparte de que tenemos los sujetos, ¿verdad? Son I, you, he, she, it, we, they. Ok. Ustedes me mencionaron que habían visto lo que era los possessive adjectives. Uh-huh. Ok. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que le pertenece a I? Am. My. Am. My. My. Si le pongo am, estoy utilizándolo bien, pero el verbo to be. Uh-huh. Pero ¿cuál es el possessive adjective? My. 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 My, ¿verdad? Ok, my. Very nice. Good. Cuando yo utilice my, estoy hablando de lo que me pertenece a... Me. A mí, ¿verdad? Por ejemplo, my computer. My house. My car. Right? Lo que me pertenece a mí. Ok? Siempre que utilice el my, es lo que me pertenece a mí. My name. Your. Vamos con el you. ¿Sería el posesivo? Your, ¿verdad? Very nice. Your. 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 Okay. Your. 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 Your.
Ok. Cuando hablamos de your, estoy hablando de la pertenencia tuya o la pertenencia suya, ¿verdad? O sea, ya no es la mía, sino a quién me estoy dirigiendo. Por ejemplo, si yo le digo a Henry, ok, your car is new. Ok, le estoy diciendo a Henry, ya sea de dos formas, ¿verdad? Su carro es nuevo o tu carro es nuevo, ¿verdad? Porque en español nosotros tenemos ese uso de alguien de usted o alguien de vos, ¿verdad? Ok, entonces yo le digo a Henry, your car is new. Su carro es nuevo. Ok, very nice. Pero es una conversación directa entre él y yo, ¿verdad? Por eso yo le estoy diciendo a él directamente. Good. Luego tenemos el posesivo de he. ¿Cuál es? Here. Is. His. Very nice. Cuando hablamos de his, significa su, pero de él. De él. Ok, siempre que yo utilice his, tengo que tener cuidado que estoy hablando algo que le pertenece a él. A un hombre. ¿Verdad? No son a dos ni a tres, sino a uno en singular. Right? Entonces digamos que yo estoy hablando, por ejemplo, con Kevin, ¿verdad? Sobre lo que le pertenece a Aníbal, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Estamos platicando con Kevin y me dice sobre Aníbal, ¿verdad? Y me dice, his car is cheap, ¿verdad? Su carro es barato. O puedo decir, his car is expensive. Su carro es caro. Ok, pero ¿el carro de quién? De Aníbal, ¿verdad? De Aníbal. No el de Kevin ni el mío, sino de Aníbal. De Aníbal. Y estamos utilizando el his. Ok, very nice. Y recordemos una cosa, todos estos son posesivos, adjetivos posesivos, nos sirven para demostrar a quién le pertenece algo. Right? Right. Pero siempre necesitamos el verbo to be. Siempre. Mm-hmm. Ok, luego tenemos el de she. ¿Cuál es el posesivo de she? Her. Igual significa su, con la diferencia que es para ella, ¿verdad? Para una mujer. Ella. No es para dos ni para tres, sino que para una, ¿verdad? Ok, mm-hmm. Entonces sería her. Y decimos, por ejemplo, her house is new. Su casa es nueva. ¿La casa de quién? Casa de ella, ¿verdad? Yeah. Ok, very nice. Her. Luego tenemos el posesivo de it. It's. ¿Verdad? It's. Ok, tenemos que diferenciar. El primero es it. Y aquí viene el sonido que estábamos practicando al inicio. It's. La S no lleva S. Ahí solamente es it. It. Ok, ahora vamos con la S. It's. Ok, very nice. Ok, y acá también este significa su. Pero significa su de ese objeto. De eso. ¿Verdad? Ok, imaginémonos que yo tengo. Imaginémonos que tengo un lapicero en la mano. Imaginémonos. Porque no lo tengo, ¿verdad? No lo tengo aquí. Pero imaginémonos que tengo un lapicero en la mano. Yo digo, it is a pen. Es un lapicero. Lapicero. Ok, y digo, its color is black. Su color es negro. ¿El color de quién? De lapicero. Ah, ok, entonces me sirve its para color decir. Is black. Su color es negro. Its color is black. Entonces me sirve para hablar color is black. El color que le pertenece al lapicero, ¿verdad? Ok. De igual manera, estos me sirven para hablar de una sola cosa, o de un solo objeto, o de un solo animal, ¿verdad? Ok. Y acá es donde vienen los plurales, que sería cuál es el de we,
el posesivo? Our. 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 Repeat our. 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 Okay. Y acá estamos, ¿verdad? Our house is big, por ejemplo. Nuestra right? casa. Nuestra casa es grande. Grande. Big. Our house is big. Ok. Y acá significa que esa pertenencia también es mía y del resto. Porque estoy incluido ahí. Our house. Right? Ok. Right. Cuando tenemos el day, luego tenemos el posesivo que es ¿cuál? There. 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 Repeat. There. 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 Okay, very nice. There. Y ahí estamos hablando de lo que le pertenece a ellos. Por ejemplo, si nosotros vamos por la calle, por ejemplo, nos encontramos a una pareja, ¿verdad? Ahí y decimos, their house is beautiful. Su casa es bonita. ¿Su casa de quién? De ellos. De ellos. O sea que también significa su, ¿verdad? Pero de ellos. O puede significar sus en ciertos puntos, ¿verdad? Ok, entonces tiene esas dos partes. Lo que sí tiene que quedarnos claro es que cómo le voy a dar el uso a cada uno de esos posesivos, ¿verdad? Vamos a ver, repitan después de mí. My. 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 It's. Ok. It's. Your. Our. Your. 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 Very nice, good, excellent. Vamos con la siguiente. His. His. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. Her. 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 Okay. Vamos con la siguiente. It's. 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 Our. 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 Vamos con la última. There. 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 Okay, very nice. Good. There. Estos son possessive adjectives, ¿verdad? Se llaman adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos, right? Ok, very nice. Estos okay. me sirven para hablar sobre a quién le pertenece algo. Y cada uno de ellos tiene su uso exclusivo con un sujeto en específico, ¿verdad? O sea que yo, si quiero hablar lo que le pertenece a él, no puedo utilizar our. Mm-mm. Tiene que ser his. His. Si quiero hablar lo que le pertenece a ellos, no puedo utilizar my. Mm-mm. Tiene que ser they. 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 Okay. They. Very nice. Good. Excellent. ¿Alguna duda en cuanto a esto? No. No. ¿Y en no. el caso de no. ustedes? Good. Es lo mismo. You. Es lo mismo. Por eso le puse el asterisco ya rato. Ahorita se me olvidó ponerse, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, yo si, por ejemplo, le digo a Vanessa, your house is beautiful. Le estoy diciendo que su casa es bonita, ¿verdad? O tu casa es bonita, como nosotros nos tratemos, ¿verdad? Pero si yo le digo a ustedes, por ejemplo, ok, students, your class is tomorrow at 8. Me estoy refiriendo a todos ustedes. Su clase es mañana a las 8. La clase de ustedes, ¿verdad? Ok, entonces el your me sirve para singular o me sirve para plural. Todo me lo va a identificar el contexto, ¿verdad? En cómo lo utilicemos. Good. ¿Vieron también lo que era el possessive noun? ¿Lo vieron? ¿No? Possessive no. No. Okay. No. 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 Okay.
Very nice. ¿Este cuadro lo vieron? No. ¿No? Solo lo comenzamos, pero no. Ah, ok, perfect, very good, ok. Ok, vamos a ver, entonces nos quedamos, practicaron el alfabet, fue lo último que hicieron antes de entrar a eso. Yes. Sí. Yeah. Ok, very good, excellent. Este alfabeto, ¿verdad?, nos sirve a nosotros para poder identificar cómo se pronuncia cada una de las letras. Más no me sirve para las palabras, ¿verdad? Porque muchas veces hay palabras en las que la A no va a sonar como A. Va a sonar como A, como en el alfabeto, ¿verdad? Que es A, pero va a sonar en palabras como A. Y va a sonar en palabras que es como una U, ¿verdad? Poco a poco ustedes van identificando. Entonces, sí, eso fue lo último que vimos. Ok, very nice, good. Este alfabeto me sirve, por ejemplo, cuando me toca a mí un proceso. Imagínense que ustedes van a un proceso de la embajada americana y ustedes tienen que dar su nombre. Y como son los de la embajada americana, están acostumbrados a anotar nombres americanos y llegamos nosotros con los nombres salvadoreños, ellos para asegurarse les empiezan a deletrear, ¿verdad? Cada una de las letras de su palabra. Usted tiene que estar pendiente que le pronuncie. Ahora, ¿cómo pronuncio esta? Uh-huh. La que le marqué ahí. No la vemos. No se ve qué es lo que está poniendo. Ah, no se ve nada. Espérenme entonces. Yo aquí. Ok, déjenme ver ahorita. ¿Y hoy? Ah, hoy sí. Sí. Ah, sí. Bueno. Sí. Ok, okay. Sí. Ok, very good. ¿Cómo se pronuncia esta? B. 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 Ok. B. ¿Y esta? B. 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 Miren, V. 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 Ok. Llevan diferencia. Esta de abajo, esta no lleva golpe. B. B. V. B. B. Esta va de golpe. B. 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 Ok, yes. B. B. Y esta, V. V. B. B. Ok, B. Very good, excellent. Que no se nos olvide eso. B. Okay. B. ¿Cómo pronunciamos esta? Sí. 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 Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo decir? Sí en español. Sí, sí. 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 Ok. ¿Cómo pronuncio esta? Sí. 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 Le hago un zumbidito. Sí. 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 Ajá. Sí. Ok. Esta, recordémosla, sí, como decir sí, sí en español. Sí. Y esta, sí. 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 Ok. Ok. Very nice. Good. Sí. Ahora, ¿cómo pronuncio esta? I. 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 ¿Verdad? I. I. Como que digamos I en español. ¿Cómo pronuncio esta? Ay. 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 Ok. Esta se pronuncia ay como ay de dolor, ¿verdad? Ay. Ay. Exacto. En español, ay de dolor. Ok, yes. En español como ay de dolor. Ok. ¿Y esta? Ay. 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 Very nice. Very nice. Good. Excellent. ¿Cómo pronuncio esta? M. 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 ¿Y esta? M. M. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La M, cierro, miren. M. 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 Con la N, abro un poco. N. M. N. Ok. Very nice. Luego vamos a esta. Esta es fácil, esta se recuerda fácil, ¿verdad? Es. X. X. Esa no ocupa mucha explicación, ¿verdad? X. X. Ok. Esta la pronunciamos. X. Y. 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 ¿Y esta? W. 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 Ok. Ok. Very nice. Good. Excellent. Okay,
Este es el alfabeto. Esto me sirve a mí para poder utilizar cuando tengo procesos que necesito deletrear algo. O incluso, por ejemplo, si ustedes compran algo en línea. Normalmente siempre les dan un código, ¿verdad? Cuando ustedes compran algo en línea, lleva números y lleva letras. Imagínense que a usted le toca ir y llamar al call center y tiene que deletrear su código, ¿verdad? Usted tiene que deletrearlo correctamente según el alfabeto, ¿right? Ok, good. Ahora vamos entonces a pasar acá a los adjetivos posesivos, y es lo que les estaba explicando hace un momento, ¿verdad? Ok, acá tenemos cada uno de los adjetivos con su respectivo sujeto, ¿verdad? Miren, tengo los sujetos a este lado y en este lado tengo su respectivo posesivo. Eso es lo que les estuve explicando hace un momento. Ahora, si nos vamos acá, vemos que aquí nos dice possessive nouns. ¿Ya se fijaron, verdad? Yes. Sí. Ok, very nice. Cuando hablamos de possessive noun, el possessive noun es uno en general para todos. ¿Cómo y así? Es el apostrophe, ¿verdad? Con la S. Este es el possessive noun. Miren, este es el adjetivo posesivo. Perdón, el posesivo del nombre. Lleva la comilla pequeña y la S, ¿verdad? Possessive noun. ¿Por qué se llama possessive noun? ¿Se llama? Para ser más. Ajá. Porque habla de una afirmación, no sé. Es como una forma contractada de la oración. O para hacer más corta la el adjetivo. Ok, very nice. Estamos hablando de varios. Ok, ok, very nice. Vamos a ver, vamos a ver. Escuchemos todos los puntos de vista y luego vemos cuál era el acertado. Ok. Este no es contracción. Es un apóstrofe. ¿Verdad? No es contracción. Y tampoco es que está convirtiendo en plural. No. ¿Ok? Sino este es un posesivo del nombre. Pero se llama possessive noun, valga la redundancia, porque tiene que ir un nombre. Miren, teacher. Pedro. Melissa Endora. Ok. Acá son adjetivos posesivos porque no necesito un nombre para utilizarlo. Simplemente lo uso, ¿verdad? Pero en este yo necesito un nombre. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ustedes ven la primera oración, dicen, our teacher's name. Ok. ¿Cuál es la forma de uso de esto? Y es que para este lado, la oración no empieza de aquí a donde dice our, sino que empieza de acá donde está el posesivo. Oh. El nombre de nuestro maestro. Nuestro profesor. Ajá. Ok, entonces, este tiene dos significados. Para este lado significa el o la. Y para este otro lado significa de. Miren, el nombre de nuestro maestro. Pero el apóstrofe con la S va con el nombre. Miren. Y aquí llevo un adjetivo posesivo, ya se fijaron, ¿verdad? Ahora. Sí. Pero este nos está haciendo énfasis, ¿verdad? Que estamos hablando del teacher. Right. Entonces, este así como se mira de sencillito, tiene dos significados. Dijimos, ¿verdad? ¿Qué puede significar? Y puede significar en plural los o las, ¿verdad? Y para el otro lado siempre va a ser de. De. ¿Verdad? Igual acá. Para el otro lado siempre va a ser de. Ok, pero ¿cómo puedo diferenciar entonces? ¿Cómo me puedo acostumbrar a esto? Sencillo, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, tenemos el nombre y acá tenemos algo que le pertenece. A este lado tiene que ir
la pertenencia. Y a este otro lado, ¿a quién le pertenece? Por ejemplo, si vemos la de abajo, Pedro's address. Van a acabar de morir. Stopped. This meeting is being recorded. Okay, can you listen to me? Lo perdimos un rato. Sí, es que se fue la luz y ahorita regresó, pero igual estoy con los datos porque me dejó fuera. Okay, vamos a compartir acá. Estábamos hablando de esta parte, ¿verdad? Escucha. Okay. Dijimos, tenemos el caso de, ¿me escuchan, verdad? Students? No soy grande igual que usted. ¿Hoy sí? Quiero ver. ¿Hoy sí me escuchan? Yes, yes, yes. Okay, very nice, kid. Just okay. Do a break. Just do a break, rapidito. Do a break. Finish. Okay, finish break. Very nice. Okay, dijimos, veamos el caso de abajo, ¿verdad? Pedro's address. Pedro's address. Okay. Esta pequeña frase me está dando un significado. Dice, la... Miren, dirección de Pedro. La dirección de Pedro. O sea que con el possessive noun, la oración no inicia, valga la redundancia, desde el inicio. Sino que de donde está el apóstrofe, ¿verdad? ¿Y sería la dirección de Pedro o solo dirección de Pedro? No, la dirección de Pedro. Para este lado, acá, significaría... Acá significaría... El, la, las. Aquí sería la, ¿verdad? Para este otro lado sería de. De. Ah, oh, ok. O sea que puede ocupar las dos. En la misma oración lleva las dos. Lleva las dos. Los dos significados. Ah, es correcto, es correcto. O sea, lo que yo tengo que estar pendiente es que para este lado va a ser, para este lado, en este caso tomando de frente la oración al lado derecho. ¿Verdad? Voy a tener la. La, el, los, las. Ah, correcto. Vaya. Aquí les he puesto la por la de Pedro, ¿verdad? Sí. Pero se lo voy a enmarcar acá. Por ejemplo, aquí tenemos, le voy a poner el apóstrofe y la S. Ok. Para este lado, en singular, se lo voy a marcar en singular, ¿verdad? Ahorita. Puede ser acá singular. Significaría la o el. Cualquiera de esos dos, ¿verdad? La casa de, el carro de, right? Ok. Para el otro lado, para este lado, sería de. De. Aquí no cambia, siempre va a ser de. Entonces, lo que yo me tengo que asegurar es que al lado derecho, tomando de enfrente la oración, esté la pertenencia. Si voy a hablar de la casa, si voy a hablar del carro, si voy a hablar de la clase, si voy a hablar de la ropa, etc. Y para este otro lado, tengo que estar claro que necesito a quién le pertenece ese carro, esa ropa, ¿verdad? Esa casa. Ok, ese es el possessive noun, ¿verdad? Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Yes. Yes. Okay. Yes. Eso, prácticamente es solo para objetos, cosas. No va a funcionar. No, también para nombres. Uh-huh. Ajá, pero si digo, cuando estamos diciendo, en este caso que usted está diciendo Pedro, ¿verdad? La edición de Pedro, lo ha puesto en Pedro, pero no hablando
específicamente de él, sino que las pertenencias que él tiene. ¿Pero de quién dirección son las pertenencias? No, la dirección. Ah, de Pedro, o sea, no está correcto afectando, o sea, a lo que me refiero es que no está afectando el nombre de él, sino que lo que él tiene. Es correcto, o sea, Pedro, ahí tiene el apóstrofe y la S, no lo está modificando, simplemente está indicando que siempre ese se refiere a Pedro, eso es lo que ella pregunta. Es correcto, sí. Eso lo que está haciendo es énfasis de que estamos hablando de una pertenencia de Pedro. Ajá, no afecta ajá el nombre, sino que lo que él tiene. Ajá, es lo que él tiene, es correcto. Sí, lo que necesitamos siempre es que tiene que estar a un lado la pertenencia y al otro lado a quién le pertenece eso. Right? Ok, ahora vamos con el plural. Cuando hablamos del plural, pueden ser los o las. ¿Verdad? Imaginémonos que aquí, por ejemplo, Janet, digamos, que tiene 5 casas, ¿verdad? Entonces, decimos Janet, Janet's houses, ¿verdad? Mm-hmm. Por ejemplo, hago la oración entonces y digo acá, vamos a hacerla por acá, miren. Janet, este es el nombre de ella, pero como vamos a hablar de una posesión, le ponemos el apóstrofe y la S. Janet houses, y ya no pongo casas, sino que casas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son de varias. Varias. Ok, entonces, para este lado dice las casas de Janet. Y luego nos venimos otra vez y dice de Janet. De Janet. Ok, entonces para este lado siempre va a ser de, independientemente sea singular o plural. Las casas. Ok, al lado izquierdo siempre va a ser de. Lo que va a variar va a ser. Sería la casa de Janet. Las casas. Las casas. Al lado contrario. Las pertenencias está en plural. Ajá, está en plural. Las. Por eso en singular va a ser la o el. Y en plural va a ser los o las. Los o las. Las casas de Janet. Ajá, es correcto. Las casas de Janet, porque tiene varias. Janet's house. Ok. Acá, entonces, lo primordial es que yo tengo que saber. Esto lo puedo utilizar con nombres de personas. Por eso se llama possessive noun. Tiene que ir un nombre. Si digo, por ejemplo, Roberto's house. Si digo Carolina's car. Si digo, por ejemplo, Victor's beers. Ok, very nice. Good. Ok, si digo, por ejemplo, Henry's. Miren, todos los nombres van a llevar al final como pronunciación. Pero no quiere decir que le estoy cambiando el nombre a Henry, que le estoy cambiando el nombre a... No, sino simplemente le estoy enmarcando que es una pertenencia. ¿Verdad? Ok. Luego de eso, es importante que nosotros logremos identificar que también lo puedo utilizar con cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo hablo de una ciudad. O si hablo de un país. Por ejemplo, si yo digo El Salvador's problem. Y digo, los problemas del Salvador. Lo dije singular. Miren, problem. El problema de El Salvador. Dije El Salvador's problem. El problema de El Salvador. Right? Okay, imagínate. Que aunque diga El Salvador Problems, está diciendo los problemas del Salvador. Si dice El Salvador's Problems y le pone a Problems la S, ahí sí ya lo hace en plural. Excelente. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a anotarlo acá. Teacher. Yes. Y llevaría ahí los problemas de El Salvador. Sí, así sería. Sí, los problemas de El Salvador. Sí. Vale, por ejemplo, tenemos acá el primero. El Salvador's problem. ¿Está en singular o plural? En singular. 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 Ok, singular. Entonces significa que aquí me estoy refiriendo a un problema en específico. Y digo el problema de El Salvador. Ok, very nice. El problema de El Salvador, ¿verdad? Yes. Ahora veamos si lo quiero hacer plural. Entonces, siempre pongo El Salvador, ¿verdad? El Salvador. Y problems. Aquí digo problems. Ahí serían los problemas del Salvador. Es correcto. Y aquí sí ya dice
los problemas de El Salvador. Okay, okay. Significa, pero aquí es donde quiero que nos quede claro. Por eso se llama possessive noun. Porque necesita un nombre. Un nombre. Un nombre para poder usarlo. Es correcto, un nombre para poder usarlo. Si yo lo utilizo, si yo digo, por ejemplo, quiero utilizarlo con el sujeto you, y dice, you's problem. Tus problemas. Ahí no, ahí no se puede. Ahí no se puede. ¿Por qué? Porque no lleva un nombre. Tengo un sujeto, no tengo un nombre. Yo necesito un nombre. Ok. Ahora, si yo digo, por ejemplo, si yo digo esto, his problem, ¿está correcto? No. Sí. No, está correcto, pero no para esa situación. No para esa pregunta. Es otro tipo de significado. ¿Por qué está correcto? No está correcto. Sería his problem. Ahora, ahí no. Ahí tiene el nombre. Ella ahí, es un problema. No. ¿Problema de él? No. ¿Está incorrecto? No, porque no. Está incorrecta porque no lleva un nombre. Ajá, no lleva un nombre. Y si quisiéramos convertirla de manera correcta a verbo to be, tengo que ponerle acá la A. He's a problem. Y aquí sí sería una contracción del sujeto he con el verbo to be is. Pero ya no sería possessive noun. Correcto. ¿Verdad? ¿Vieron ya vieron las contracciones, ¿verdad? Sí. Sí. No. Sí. No, acordaba. Ok, ahí sí. Sí, ya la vimos. Sí, lo vimos, pero no lo entendimos muy bien porque todo no lo explicaba en inglés. En cambio, con usted sí siento yo que estamos entendiendo muchísimo más. Ok, vale. Entonces, déjenme acá, les voy a poner las notas. Solo nos hablaba inglés y como estamos aprendiendo, ¿qué vamos a entender? Yeah, ok, very nice, kid. Vamos entonces, voy a pasar las contracciones para que después nos quede claro el possessive noun. Ok. Tenemos el I am, you are, he is, it is. We are. Ok. Todos estos son sujeto, verbo to be. Cada uno de ellos tiene una contracción en específico. Este del I am lo contracto como am. Am. Repeat, am. Am. Ok. Yo puedo decir I am. O am. Y es lo mismo, no cambia nada. Am. Ok, very nice. Pero, ¿qué es la diferencia? Que estos yo los puedo utilizar al momento de hablar. Los puedo utilizar cuando estoy chateando con alguien que es de confianza. Pero no los puedo utilizar en un texto formal. Si yo, por ejemplo, le tengo que enviar una carta a mi jefe, yo no puedo escribirle en contracciones. Tengo que escribirle normal. Las palabras completas. Es correcto. Si yo tengo que escribir una solicitud hacia alguien para, valga la redundancia, solicitarle un apoyo en algo, no puedo escribir con contracciones. Tengo que escribir formal. A la hora de hablar, sí, yo puedo contractar todo lo que quiera, ¿verdad? Como yo quiera. No hay problema, porque es speaking. Ahí no hay problema. Hasta los presidentes de los diferentes países donde hablan inglés utilizan las contracciones al momento de hablar. Ok. Vamos con you. Tenemos el your. Y si ustedes se fijan, se parece a la pronunciación del posesivo your, ¿verdad? Your. Ok. ¿Qué es lo que va a diferenciar? Es el contexto. Ok. Repeat. Your. Ok. Your. Very nice. Luego tenemos el siguiente, que es el he is. His. ¿Qué sería la contracción? His. Ok, very nice, good. His. Ok, luego tenemos la siguiente que es she is. They,
Cheese. Y tenemos cheese. Ok. Luego tenemos la siguiente contracción del it is, ¿verdad? O que también este se puede pronunciar como que digamos el nombre de Iris. It is, ¿verdad? Iris. Ajá, en vez de decir, porque a la hora de hablar es más difícil decir it is. Entonces yo mejor digo Iris, porque se me hace más fácil. It is. O puedo contractarlo como it's. It's. Y se parece también al posesivo, al adjetivo posesivo it's, ¿verdad? It's. Se pronuncia igual. La única diferencia es que, miren, este lleva apóstrofe y el posesivo no lleva, ¿verdad? Eso iba a consultar, que también, ajá, en el caso de his o his, se parece al posesivo también, his. Ok, muy bien. Eso voy a explicar ahorita, muy bien. Ok. Ok, si ustedes se fijan, acá tenemos his, she's, it's. Se parece al posesivo del nombre, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lo puedo diferenciar? Por el contexto o por el complemento que lleva. Simple. ¿No lleva apóstrofe? Simple, sí lleva apóstrofe, miren, lleva apóstrofe. No, pero la diferencia es que como se llama posesivo del nombre, o sea, possessive noun, acá no llevo nombre. Desde el momento que yo vea un sujeto y veo esta contracción, tengo que estar claro que aquí es el verbo to be el que me están contractando. Que no me están utilizando el possessive noun, sino que estamos utilizando el verbo to be contractado. Porque si aquí sí, estamos... vemos. ¿Hola? No. Ok, si vemos un sujeto y esto es porque estamos hablando en verbo to be, no estamos hablando del posesivo del nombre, sino un verbo to be. Al menos que yo tuviera una oración donde dice, por ejemplo, Carla's car, por ejemplo. Ahí sí, porque miren, lleva un nombre, que es Carla, y acá sí está un objeto, dice el carro de Carla. Carla. Pero si yo pongo cheese car, ahí no. Ahí no tiene lógica esa oración. ¿Verdad? Okay. Ella es. Ella es carro, ¿verdad? Pero no tiene lógica, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es la clave que tenemos que diferenciar. Luego del we are, tenemos la otra que es el. We are. Ok, cuando decimos we are, estamos hablando lo mismo de nuestro, ¿verdad? Como decir we are, nosotros decimos we're. Ok, we're. Very nice. Luego tenemos el they are. They are. Y se parece también al posesivo, adjetivo posesivo, que es there. Ok, y ustedes me van a decir, teacher, ¿cómo voy a diferenciar todo esto, ¿verdad? Y con los posesivos, adjetivos y todo eso. Practice. La práctica nos va a ir haciendo acostumbrarnos a eso, ¿verdad? Y hay algo que es muy importante. Tienen que aprenderse esto. ¿Por qué? Porque el nativo americano poco utiliza esto. El nativo americano normalmente usa más esto, right? Porque le gusta hablar menos. Le gusta ser más rápido para decir las cosas. No es lo mismo decir I am que decir am. No es lo mismo decir you are que decir you're. No es lo mismo decir he is que decir his. His. Ok. Vamos a ver. Van a repetir después de mí. Yo voy a decir primero este. Repiten. Luego yo digo esto y ustedes repiten, ¿ok? Yes. Ok. Ok. I am. You are. His. She is.
We are. Tenemos la siguiente. They are. Estas son las contracciones, ¿verdad? Estas son las contracciones. Muy bien. Estas contracciones también tienen un uso para la negativa. O sea que también los puedo contractar de manera diferente en forma negativa. Ya vieron las oraciones negativas, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, very nice, good. Las oraciones negativas son fáciles porque simplemente le agrego el not, ¿verdad? A la oración. Ok. Entonces yo puedo contractar en la negativa tal y como está acá y solo le agrego el not y no hay problema. Esta es una de las formas, ¿verdad? Se la voy a marcar acá. I'm not. Yo digo I'm not. Esa es una de las formas. Yo puedo decir you're not. Ok, yo puedo decir he's not. Ok. She's o not. Puedo decir también acá, she's not. O puedo not. Decir, it's not, ¿verdad? It's not. Puedo decir, we're not. O puedo decir, they're not. Okay, very nice, good, excellent. Ahora, ¿cuál es la otra forma de poder contractar? La otra forma de contractar es que yo voy a contractar el verbo to be con el not. Ya no el verbo to be con el sujeto, porque aquí si ustedes se fijan, tengo contractado el sujeto con el verbo to be. Entonces, ahora la otra forma de contracción es que yo voy a contractar el verbo to be con el not. Solamente el primero es que no se puede. El de I siempre va a ser I am not. Aquí siempre va a ser I am not. Ese no se puede contractar. Pero acá la clave está fácil. Por ejemplo, acá sería, en vez de decir you're, sería you, ¿verdad? Normal. Y hago acá, aren't. Repeat, aren't. Aren't. Entonces, decir, aren't es lo mismo que decir you're not. You're not. Usted decide si quiere decir you're not o quiere decir you aren't. You are. Ok. Y acá está más fácil porque todas las que sean con are, la contracción con el not va a ser así. Aren't. Ok. Aren't. Y luego viene la siguiente. El he. Sería he. Y el verbo to be con el not, que sería is. Y le ponemos la n, el apóstrofe y la t. Isn't. Ok. Y acá está la clave, miren. El verbo to be va pegadito con la N. Y si ustedes se fijan, acá lo que hacemos es que le quitamos la O. Y en vez de la O le ponemos el apóstrofe, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Yes. Ok. Isn't. Mm. Ok. Luego, si quiero modificar la siguiente, es lo mismo. Sería she isn't. ¿Verdad? Fácil. She is. La siguiente sería we aren't. It isn't.
Isn't. Okay, sería la siguiente. We aren't. We aren't. We aren't. Y la siguiente sería they aren't. They aren't. They aren't. Right? Okay. Sí. Estas son las contracciones para el verbo to be. Ok, aclaro, las contracciones para el verbo to be. Cada tiempo tiene su contracción. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver otro tiempo con otras contracciones, ¿verdad? Ok, ¿questions hasta aquí? Yes. No. 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 Clear. Ok, ¿puedo borrar? Sí. Yes. 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 No, no. One moment. Yes. Ok, ok, yes. Very nice. No le dejo la oreja, niño. Finish? Yes. Ok. Yes, it is. Ok, very nice. Finish. Good. Y es acá entonces donde a nosotros hoy se nos va a hacer más fácil comprender cómo utilizar el possessive noun. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya voy a identificar cuándo es que estoy utilizando una contracción con el verbo to be, así como por ejemplo esta, he is a problem, o si digo el Salvador's problem. Primero, fácil, porque este no es un nombre, sino que es un sujeto. Es un subject, right? Y acá identifico que es un possessive noun porque tengo el nombre, el Salvador, right? Yes. Right. Okay, very nice. Entonces, tengo dos formas yo de poder utilizar. Puedo utilizar ya sea un possessive noun o un possessive adjective. ¿Cuándo utilizar cuál? Fácil. Si yo estoy empezando a hablar sobre algo o sobre un lugar, empiezo con el possessive noun, ¿verdad? Imaginémonos que queremos hablar de Qatar, por ejemplo, del Mundial ahorita, ¿verdad? Qatar's World Cup. World Sería Cup. El mundial de Qatar. Qatar, ok. Qatar World Cup. World Cup, ok. Como yo quiero saber cuál mundial estamos hablando el de Qatar. Tengo que especificar porque no sé si la conversación puede ser de los mundiales pasados. Okay, entonces tengo que especificar Qatar's. Qatar's. Después, a medida se ha ido desarrollando la conversación, ya no es necesario yo que utilice el possessive noun. Ya puedo utilizar, en vez de decir Qatar's otra vez, puedo utilizar it's. ¿Por qué? Porque ya tengo el contexto sobre quién estamos hablando. Right? Entonces, para poder iniciar una conversación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decimos our teacher's name. ¿Verdad? Estamos hablando del nombre de nuestro maestro. Porque si digo teacher's name, puede ser el nombre del maestro. Sí, pero ¿quién? Entonces aquí ya lo entablamos. Ya después puedo, en vez de decir teacher's name, ¿verdad? Digo his. ¿Por qué? Porque ya tengo una introducción sobre quién estamos hablando. Entonces, normalmente el possessive noun lo vamos a utilizar cuando damos a iniciar algo, ¿verdad? Sobre quién hablamos, ya sea sobre un país, sobre una situación, o si hablamos sobre una persona en específico, ¿verdad? Y luego los possessive adjectives los utilizamos cuando ya tenemos una previa sobre quién estamos hablando, ¿verdad? O si, por ejemplo, tenemos a alguien y estamos señalando, en el caso de las terceras personas, ¿verdad? Que estoy hablando de él, de ella, ¿verdad? O de eso, en sus pertenencias. Ok, ¿is it clear? Cuando yes. Los nombres terminan con una S y vamos a usar un possessive noun. Muy buena pregunta. Si tengo un nombre que termina con S, vamos a ver aquí, creo que tengo espacio. Por ejemplo, hablemos de Carlos. Carlos, ¿verdad? Ya tiene la S por naturaleza. Yo no puedo utilizar Carlos, porque tendría que sonar así, ¿verdad? Carlos. Entonces, lo que hago acá y lo que la regla me dice es que cuando tengo un nombre que ya tiene la S, simplemente le agrego el apóstrofe al final. Y entonces aquí sería Carlos House, por ejemplo. Y sería lo mismo.
La casa de, Carlos. Ok. Aclaro, en el caso de los nombres que ya llevan S al final. ¿Verdad? Ok. Entonces ahí así se utiliza, ¿verdad? Es lo único, pero de ahí significa lo mismo. Teacher. Yes. Tendré que retirarme porque tengo 6% de carga. Oh, ok, perfecto, perfecto. Solo pido que si dejan alguna actividad, me lo hagan saber, porfa, en el grupo. Ok, ah, bueno, de hecho. La tarea. Ajá, es la tarea y también es su... Hay que completar, ¿verdad? La clase 5. En tarea, que va a estar en la página. En la sesión. Ustedes tienen un link donde están las actividades diarias que llevan, ¿verdad? En la plataforma. Yes. En la plataforma, correcto. Ajá. Ok, sí, ahí sí. Llevan va la clase y va una tarea. Va la clase y una tarea. O sea que cada clase lleva una tarea. En este caso, como esta es la clase 5, sería la tarea 5. Tarea 5 de la sesión 5. Es correcto, es correcto. Ok. Gracias. Okay, very nice, good. Okay, ¿alguna question hasta acá? No. Clear like water. En el examen. Yeah. Yeah. Okay, very nice. Otro, el viernes. En el examen. Okay, aquí tenemos esta parte. ¿Hicieron esta actividad ustedes ayer? Ayer, el jueves fue, ¿verdad? No. ¿No le hicieron? No, eso no, hasta ya no llegamos. No llegamos hasta ahí. Ok, very nice, good. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a trabajar ahorita y vamos a trabajar en esto. Son cuatro cosas, miren. Your teacher's name, your classmate's name, a classmate's occupation, and a classmate's last name. Ustedes van a entrevistar a un compañero y aquí van a poner, por ejemplo, your teacher's name. Digamos que yo trabajo, por ejemplo, con Carla Yasmín. Y yo le digo a Carla Yasmín, ok, Carla Yasmín, your teacher's name. Y Carla Yasmín va a decir. My teacher's name. Y luego va a decir is, y ahí pone el nombre del teacher, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esa es la primera actividad. Y la siguiente es, acá van a llenar esta información con un compañero. Lo voy a poner a trabajar en parejas, ¿verdad? Ok, dice fill in the blanks with a classmate's information, ¿no? ¿Y este qué es? ¿Es contracción del verbo to be o es possessive noun? Possessive noun. Ok, very nice, very nice. Este, okay. Una cosa, por ejemplo, aquí en esta palabra que es classmates, es en plural y lleva una S, pero la apóstrofe la tiene antes de la S. No, aquí está en singular. Está hablando de un compañero de clase. Sí, ¿no? Mire. Mire. Ah, okay. Perdón. Ajá, no, está bien, está bien. Pero y... Ajá. Si fuera el caso de que fuera with classmates, siempre la apóstrofe iría después de la S. Como... Es muy bien, es correcto. Ahí sí usted, pero tiene que eliminar la A. Ah. With classmates information, ahí sí. Ok. Very nice, good. Excellent. Entonces acaban en el first name, el middle name, el last name, occupation, boss name y el workplace. ¿Verdad? Una pequeña dato. Aquí se van a poner, por ejemplo, el nombre, ¿verdad? El primer nombre. El segundo nombre. No. Lo apellido, el apellido. Luego la occupation. El nombre de qué dice acá. Del jefe. De su jefe. El nombre. El jefe, ¿verdad? Y el workplace, el lugar de trabajo. Ok, very nice. Entonces, eso lo vamos a trabajar ahorita en parejas, ¿verdad? Is it clear? Light water. Yes. Creo que va a haber un equipo que se va a ir de tres.
De los demás van de dos. Ok. Cualquier pregunta me llaman para llegar a su sesión. Ok. Yo voy a estar pasando por todas. Ok. 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 Let's go. Ok, Gustavo, Eleazar, ¿aceptaron la invitación? Me sacó, teacher, el Inter. Ah, ok, give me a chance. Ahorita lo voy a mover para uno y lo voy a regresar nuevamente en la que le toca, ok. Hello, Aida, creo que es su compañero. Nadie, sí, ya le voy a mandar a alguien. Y si no, lo voy a mandar con Aníbal, creo que también tiene problemas. Ok, ya lo voy a enviar con Aníbal. Ok. Hola. Hello. Hola. Hola, profesor. Fíjese que Rafael no me contestó, él era mi pareja. Ok, pero aquí le agregué a Aida. Ah, okay. Okay, very nice. Oh, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hola Aida, mucho gusto. lo que vamos a hacer es anotar el primer nombre. Estoy hablando de usted. Sí, Eduardo. Ajá. Uh-huh. Y en entonces, mi caso sería his name. ¿Cómo? En mi caso, como estoy hablando de usted, sería his name. Exacto. His name is ¿qué? Biomedical. B I. Oh, his occupation, sí. Sí. Porque somos. Ah, no, sorry. Me pasé la number 3. No. Es que como lo estoy leyendo a la costumbre. Vale, sí, costumbre de leer horizontal, no vertical. Entonces sería, your class name sería, your name is, no, sería far, class my neighbor, ¿no? ¿O no te gustaría, sure. Please? First is its only name. Your classmate's name. You. Mm-hmm. Bueno, pero en este caso sería her name is Vanessa. Por eso. Ajá, es lo que. Uh-huh. No pondría classmate, sino que solo respondría her name. Ajá. Uh-huh. Oh. Okay. Her name is Vanessa. Ok, entonces sería, en mi caso sería his name. Ejecutiva de negocio. Déjame ver.
Quiero ver. Business executive. Tranquilo, teacher. Ajá. Business executive. Ah, business executive. Es clases, yes. Okay. O también se le puede poner sales executive, ¿verdad, teacher? Yes, sales executive, en ese ejecutivo de ventas. Va, y la otra. Plataforma. Ah. Está en la plataforma de donde hacemos las tareas. Ajá. No la tiene usted. Fíjese que ni el chat aquí no está, ¿verdad? No está en este, ¿verdad? Del grupo no, ¿verdad? No, está. Tengo, sí, no. Pero ahí envíe el link. Ahí está, ya le digo. En el último usted... link. Ah, el que nos enviaron ahora de la nueva clase. Ahí donde dice formato de aprendizaje. Ok. Plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Ajá. Ahí. Y después. Ahí le tiene que aparecer. Principio. Inscripción a este curso. Sale, vamos a ver. Ay, mire qué busa me llega. Ya lo tenía impreso usted. Sí, yo lo imprimí porque. Como me conecto desde el... ¿Ve usted sola? Yo creo que ya... Ya fueron. Sí. ¿Ya terminaron? ¿You finished? Yeah. Yes. You finish. Ok, las dos actividades. ¿Cuál era la otra? La primera era donde iban a hablar sobre los... Que decía your teacher's name. Y... decía la otra, your classmate's name, the classmate's occupation. ¿Era la actividad 5 y 6? Solo las 6 terminamos, teacher. Ah, ok, hay que hacer las 5 entonces. Ahorita ya. Vamos a terminar la... ¿La 5? Vaya, ahorita la vamos a hacer. Ahorita okay. La vamos a hacer rapidito. Ok, bueno. Very nice. Vaya, José. Vaya, ahí él dice your teacher name, el nombre de quién, del profesor de ahorita. No. Porque ahí está preguntando cuál es el nombre de mi profesor, ¿va? O de su profesor. Ajá. Pero ¿cuál nombre va a ser? Your teléfono. He andado bueno. Sí. Tenido problemas en cuanto a eso y estaba queriendo recuperar porque perdí en eso de que estar entrando a la plataforma en la cuando mandaron las tareas esas y que mandaron en Cami, no pude abrir nada y me dijo iniciar sesión y ella me dijo que le iba a iniciar sesión y perdí mi cuenta, o sea, mi contraseña y todo. Bueno, a mí el correo se me bloqueó y entonces no podía acceder a las tareas que me habían dejado. Sí, igual yo estuve Manager Service. Ahorita vamos a la reunión ya. Ahorita nos regresan. Manager Service, ok. Sí, correcto. Nice to meet you. Ok. Se acabó la clase. No, bye. No. Lo que pasa es que estoy entrando a chequear. Yo okay. Pensé que se acababa el tiempo. No, todavía no, ya vamos a ir. Está bueno. En ese caso ahí sería el nombre de su jefe. First name. Ajá, first name. No, first name. Eso, su primera, Ay, ya no pasa acá. ¿Terminaron? No. Not yet. No. Ok, very nice. No, todavía no lo saco. Lo que pasa es que siempre que yo ingrese va a decir nuevamente que está... grabando, por eso dice recording in process. Teacher. Yes. Estamos en
en a classmate last name. A classmate last name, okay, el apellido de un compañero. Ajá, pero tenemos que hacer la oración para decir el apellido, ¿va? No, usted puede decir my classmate's name is, y ahí le ponen el apellido. A classmate. Solo dicen, o ponen el apellido nada más, por ejemplo, Rivera. Podemos hacer la respuesta corta. Yes, también. Porque, por ejemplo, pusimos en your classmate's name, pusimos my classmate's name is Noemí. Ok, muy bien. Y lo mismo pueden hacer ahí donde dice a classmate last name. My classmate last name is, y eso le ponen el apellido. Ok. O lo pueden hacer de forma corta también, no hay problema. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Va, entonces le quedó a classmate's name, last name, le quedó. Bendiciones. Mañana lo vemos. Primero le voy a hablar primero. ¿Cómo vamos acá? ¿Do you finish? No, la compañera no tenía, o sea, no sabía dónde encontrar lo que es la hoja. Ah, el manual, ¿no se los enviaron? Ajá. A ti? No, gracias. El grupo nos lo enviaron, pero... O si no, se los puede enviar al grupo. Le mandé una copia. Ok. El libro se los puede enviar al grupo más tarde. Se Por enviar. Favor, gracias. Ok. Darla, entonces él sería el nombre del teacher, ¿verdad? Dice, sí, ¿y cómo se llama? Teacher, what's your name? Ay, se fue. No. Jonathan Ríos, ya se lo escribí en el chat. Jonathan, gracias, thank you. Ok. Yes. Yes. Finish. Las dos actividades. Sí. Yes. Okay, very nice. Good. Ya, si gustan, pueden practicarla porque la voy a preguntar ahí en la clase. Okay. Okay. De nuevo. Mm-hmm. Okay, do you finish? ¿Terminaron? Sí, tengo el tiempo. No, solo tenemos una duda. Yes. En la parte donde dice workplace, ¿qué? Es el lugar de trabajo o company. Pero... es el lugar de trabajo. Tiene que ser, por ejemplo, ajá, usted especifica la compañía, ¿verdad? Aquí ahí puso el nombre del jefe. Dice workplace, usted dice, por ejemplo, Claro, Tigo, etcétera, la empresa. Ok. Mm. Okay. It's company. Okay. Number five. The first question is your teacher's name. Yes. Mm-hmm. Your teacher's name. Okay. Y ahí vamos a responder. Okay. Sí, tengo una idea. Este sería my teacher is Nate Jonathan, o no sé si me equivoco, si más. Sí. Yes, Jonathan, yes, that is. Yes. Okay. Second, your classmate's Nate. Okay, do you finish? ¿Terminaron? Ya casi. Okay, very nice, good. Ya casi. Es que no sé cómo poner empresa en inglés. Company. Yes. Okay. En este caso usaría it is, ¿verdad? It is, yes. Uh-huh.
cinco o seis horas. Vaya. Hi, teacher. Yeah, yes, finish. Okay, very nice, good. Okay, ¿no hay ninguna question en la actividad? Is it clear? Al principio estaba confundido, pero la compañera ya me explicó algunas cosas, como las preguntas, pero vamos bien. Okay, very nice. Ya lo vamos a chequear ahorita en la mensation. Yes? Una pregunta. Sí. Que ella, donde dice el segundo nombre, es middle name, ¿verdad? La middle name, yes, middle name. Middle name. Middle name, ajá, ese es el segundo nombre. Last name, así se pronuncia. Last name, ajá, last name. Last name. Ok, solo eso era la pronunciación. Ok, okay, you're welcome. Bueno. Recorded. Aquí estamos ya. Yes. Okay. Do you all finish? ¿Terminaron todos? Yes. Okay. Okay, vamos a hacerlo así de manera lo más rápido que se pueda porque ya casi la hora, ¿verdad? Ya es la hora, mejor dicho. Ya es la hora. Ya es la hora. Okay, okay. Very nice, Gil. Okay. Por ser la primera clase, hoy me tocó más hablar a mí, ¿verdad? Por ser la primera clase, porque yo necesitaba indagar cómo estaban. A partir de mañana ya ustedes son los que van a hablar más, ¿right? Va a cambiar la dimensión de la clase y la forma de aplicarla, ¿verdad? Hoy porque pues yo necesitaba tener el background, saber cómo estábamos y todo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, por ejemplo, aquí teníamos your teacher's name. ¿Cómo formábamos esta respuesta? My teacher... El nombre de tu profesor. My teacher is Jonathan. My teacher name is Jonathan. Name is Jonathan. My teacher name is Jonathan. My teacher's name is Jonathan. Tenemos dos formas, ¿verdad? Si usted dice my teacher is Jonathan, está bien, está correcto. Sí. No está incorrecto, está correcto. Va. Ok. Pero si la quiero contestar acorde a como me la han preguntado con el possessive noun, yo digo my teacher's name is Jonathan. Ok, y si ustedes se fijan acá tenemos el verbo to be, decimos mi maestro es Jonathan. Jonathan. Y acá tenemos el posesivo, tenemos teachers con el posesivo, ¿verdad? Del nombre. Abreviado. Y tenemos el verbo to be. ¿Se fijaron? Entonces llevamos las tres cosas. Llevamos el possessive adjective, el possessive noun y el verbo to be. Ok, very nice, good, excellent. Por ejemplo, la siguiente, si yo digo your classmate's name, ¿cómo la haríamos? My class name is... Ajá. Y el nombre. My class name is José. De mi compañero. En este caso sería her name is Vanessa. Porque mi compañero fue Vanessa. Ok, no sé muy si bien. Bien. Ok, usted puede decir, por ejemplo, your classmate's name
Usted puede decirlo de esta manera, ¿verdad? My classmate's name, utilizando siempre el apóstrofe, el possessive noun, ¿verdad? Puede decir, my classmate's name, ¿verdad? Is, y ya dicen el nombre, por ejemplo, el nombre de mi compañero. Es, ¿verdad? My classmate's name. Ok, y ustedes dicen, is, y ahí pueden poner si trabajaron con Josué, si trabajaron con Henry o con Kevin, etcétera, ¿verdad? My classmate's name. My classmate name. Classmate. Janet. Ok, Janet, teacher, ok. I want a question. Yes. No sé si está incorrecto. Yo contesté, her name is Vanessa. Ah, ok, sí, no hay problema. Her name is Vanessa. Porque está dando el nombre de una Lo que pronunció creo que es el nombre de ella, Vanessa, algo así. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Lo que dijo es, lo que está diciendo es, su nombre es Vanessa. Correcto. Pero aquí ya sabemos que ese su se está refiriendo al classmate y que es exacto, femenino. Compañero. Exacto. Porque está diciendo que es her. Que es ella. Ajá, ella. Y acá es lo que les estaba explicando anteriormente. Cuando llevamos ya un contexto, ya no necesariamente puedo utilizar otra vez classmate. Puedo utilizar ya el posesivo acá, her, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les expliqué hace un momento acá arriba? ¿Verdad? Sí, sí. Ok, very nice. Una pregunta, ¿cuál sería lo más práctico o lo correcto en este caso? ¿My classmate is Vanessa o her name? Cualquiera de los dos. Her name, Vanessa. Cualquiera de los dos. Ahí usted decide cuál utiliza. Ok, thank you. Ok, very nice, good. Ok, tenemos por ejemplo a classmate's occupation. Her occupation is an accountant. Ok, her occupation is an accountant. Yes. Ok, o podemos utilizar... my classmate's occupation an accountant. Okay, very nice. An accountant. ¿Alguien más tiene diferente? Yo ocupé she is. Ah, muy bien, también. She is, ¿qué sería? Ella es. Ajá, pero la ocupación... receptionist. She is a receptionist. Muy bien. Y ahí está diciendo que ella es una recepcionista y está contestando la pregunta, ¿verdad? La ocupación de una compañera o compañero. Ok, very nice. Luego tenemos a classmate's last name. Oh. Ok. My classmate's last name is... My classmate's name, y Viatoro dijo, ¿verdad? Y Rivera. Oh, Rivera, ok. Very nice, good. Excellent. ¿Está clarito esto? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Yes. Ok, very nice. Para mañana vamos a dejar esta otra parte. Ok. Hoy teníamos que trabajar con esta actividad, que es una parte evaluativa que llevamos porque como es la quinta clase. Ok, eso yo ahora mañana tengo que iniciar en teoría esto, pero no hay problema. Yo sé que a medida la vamos a ir avanzando. Mañana vamos a trabajar con estas actividades, ¿verdad? Que es una parte evaluativa donde vamos a tener que hacer preguntas, responder, vamos a tener que buscar el error, vamos acá a tener que hacer una pequeña entrevista, eso lo vamos a hacer tomorrow, ¿ok? Okay. Ok, very nice. Y queda pendiente mañana la explicación de la entrevista que hicieron del nombre, el segundo nombre, el apellido y todo lo demás, ¿verdad? Okay. Vamos a pasar asistencia. As soon as you listen your name, please send me present. No presente, ok, sino que present. Present. Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Ok. Aida Janet López Cardona. Present, teacher. Very nice. Ana María Reyes Méndez. Present, teacher. Okay, very nice.
Vicky Noemí Ruiz Borja. Present. Ok. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Ok, very nice. Con la compañera también llevaba la metodología de una persona que se quedaba después de la clase, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Ok, sí. Después, sí, al finalizar la clase tiene que quedarse uno. Yo le menciono el nombre y le digo, ok, usted se queda conmigo después de que todos se retiren. Para una pequeña... No. No, solo ha quedado el que no entendía. No. No, ok. O el que tenía algún problema se quedaba con ella. Okay. Bueno, lo que voy a hacer, voy a ir dando un nombre, porque siempre hay que va en orden de lista. Okay. En este caso le tocaría a Edwin Alberto Pérez. Le tocó. Okay, de una vez hasta mañana vamos a estar conectados. Solo. Okay. Eliasa Oswaldo Castañeda Coronado. Graciela Cruz Ortiz de Leiva. Present. Okay. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Present, teacher. Okay. Henry Elvidio Rivera Flores. Present. Okay. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Ok, very nice. José Elías nice. Hernández Pacheco. Podemos cerrar ya los que... José Magdaleno Herrera Álvarez. ¿Dónde conectamos ya, teacher? Ya le puedo indicar para que nos desconectemos todos de una vez. José Miguel Blanco González. Present, class. Ok, Josué Danieles Paderos López. Present, teacher. Ok, Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Ok, Lilian Laura Teresa Polío Arce. Present. Ok, Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present. Ok, Ricardo José Avelar Olivo. Present. Very nice. Víctor Jonathan Sánchez Mozón. Present, teacher. Ok. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Ok. Rafael Alberto Teos González. Present. Ok. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, very nice. Good. Ok, si gusta Edwin, se va a salvar. Mañana se va a quedar porque ya son las 10 y 10, ¿verdad? Mañana se queda, se salva por la campana. Ok, very nice. Ok. Very nice. Recuerden, ya para la despedida ya no es good evening, es good night. Good night. Good night. Okay, good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye, everyone. Bye bye. Bye bye. Se la pregunta, ya es la tarea 6 para hacerla. La tarea 6 sería mañana. La de ahorita. La ahorita sería la número 6, ¿verdad? Es que lo que sucede es que sería la 5 de la semana pasada. Lo que sucede es que a nosotros nos mandaron un mensaje que teníamos que complementar toda la semana el grupo. Y no, al menos yo escribí que sí lo vamos a complementar porque no habíamos tenido la última sesión y no tuvimos respuesta. La respuesta que obtuvimos era que teníamos que complementar todas las sesiones del 1 al 5. Ah, ok. Es que lo que pasa es que es un mensaje estándar, ¿verdad? Como... del lunes a viernes empiezan siempre los módulos. En este caso es una excepción por el hecho de que como la clase del viernes no se dio. Entonces digamos que esta es como que es la del viernes, digamos. Entonces vamos a tener otro. No, ahorita tendría que ser la tarea 5. Entonces vamos a tener un día adicional después de las 4 semanas. Sí, es que lo que va a pasar es que digamos, ahorita terminamos la primera semana. Hoy terminamos la primera semana. Es cierto, sí. Nos retrasamos un día, es cierto. Sí, sí, entonces mañana iniciamos la segunda semana. En la unidad 2. El unit 2, ok. Entonces vamos a tener la primera parte de la actividad, de la evaluativa, y luego nos vamos a la unit 2. Ok. ¿Hasta cuándo terminamos este módulo, perdón? ¿Hola? ¿Hasta cuándo terminamos este módulo? Fíjense que si no mal recuerdo, el 20 de diciembre. Ajá, si no mal recuerdo. Ya es el 20. Ajá, ok. Ajá.
Thanks. Sí, no, aquí vamos teacher. A hacer la cena navideña. Teacher, y siempre trabajaríamos con Coming, los links que nos mande para modificarlo, los PDF que nos mande. La teacher usaba Coming. Ajá, la teacher usaba Coming, por eso. Ah, o sea, no, ella, lo que pasa es que ella era criterio en el grupo, ¿verdad? WhatsApp. Ah, ok. ¿Verdad? En WhatsApp ella les enviaba esos links. No en el chat aquí. No, a veces. En el chat, de Zoom. Ok, bueno, fíjense que yo normalmente no, yo siempre trabajo acá porque lo que hago es que los mando a ustedes a trabajar, a practicar en conversaciones, o que me creen conversaciones, o que utilicen ustedes más conversación, ¿verdad? Cada docente tiene su diferente método, ¿verdad? Entonces, me imagino que ya tenía ese, pues, pero yo no envío links. Okay. Ajá, lo vamos a trabajar acá todo, ¿verdad? Y lo que va a quedar va a ser okay. La de la plataforma. It's much more practice. Yes, it's more practice, yes. Okay. Okay. Bye-bye. Okay. See you tomorrow. Thank you. Good night. Bye.